ay. Wanda, pero ¿cómo que tú eres capaz de eso, Wanda? ¿De qué, Raúl? Wanda, tú no tienes sentimiento, Oye, ahora, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu manejo? Una pregunta, ¿qué? ¿Por qué yo tengo un sentimiento? ¿Por qué, Wanda? ¿Por qué? Pero yo no sé, porque yo no te entiendo con lo que tú dices. ¿Y cuándo murió mami? Ayer. ¿Cuándo fue que mami se fue en este mundo? Ayer. ¿Por qué, Wanda, tú estás bailando? Wanda, tú tienes sentimiento de tu madre, Wanda. Oye, lo que pasa, ayer te tenemos mami, Wanda. El sentimiento se lleva en el corazón, déjate de eso. ¿Por qué tú me traes mami que yo no puedo? Wanda, por favor, para. Al teléfono no le ponga la mano, te lo digo. Oye, para gente. Estoy harta por una semana, que sabe, ¿qué va a decir la gente? Yo no puedo. ¿Qué va a decir la gente? Va a decir, mire la hija de doña Juana, cómo está ahí. No bailando y Juana no se mira, fue ayer. Me lo dañaste el video, mira también que iba, mira los seguidores bajando. Yo no sé, esto es cada día. Mis seguidores bajando por tu culpa, Wanda, ¿cómo tienes que explicar eso? Oye, mami se fue de este mundo, mami se fue, ¿verdad? Tú tienes que seguir adelante, Raulín. Wow, si mami te viera viviera y te viera a ti. Eso no se lleva de que el ropa, que bailar, que cantar. No te lleves de eso. Eso se lleva en el corazón mío. Soy loca yo porque ya repartan toda esta herencia y vendan esta casa que tú me tienes cansada. Mía. Es harta que tú me tienes. Estoy loca por sacarte de aquí. ¿Y vas a seguir bailando? ¿Vas a seguir? ¿Cuándo? Oye, lo que yo te voy a decir a ti, Raúl. Yo lo que quiero es esta casa, no es que trabajo en el medio. Fede, ¿te vino el niño el hombre de la basura? Tengo rato esperándolo aquí a ver si llego y no hagan nada porque imagínate Freddy, eso. Dios, yo he cogido ese reguero, esa vaina. Está cambiando un sentimiento, Freddy. De lori, vaina, tú sabes. Sabía que estas son mujeres aquí, Sí. Está por otro lado, hablando de que ella quería que yo le pusiera una vacuna a la vaca de ella. Sí. Loco, la gente no somos nadie, loco, La que tú ves. Como estaba la hermana tuya, loco, antier, conmigo hablando, y mira, a ver. Chacho, eso nos sorprendió a toditos. Nadie se esperaba eso. Pero sí, nadie se esperaba eso. Los ¿cómo están? Ahí están dolidos, tú sabes que eso es inevitable, pero imagínate. Y Raulín, cuando coge ahí, Raulín, como lo cogió eso. Sí, Raulín la quería muchísimo, que sería el niño lindo de ella. Eso era cuando llegaba mamá, que tú cuando quiera se lo llevaba. Y Raulín, cada vez que salía a trabajar que salía de trabajo, siempre le traía aunque sea un palito de queso, una papita. Pero cuando fue a sepultar, ese muchacho no quería, eso fue un lío para poder sepultar esa mujer. Él no quería soltar esa caja ni nada, mira muchacho. Eso fue un lío que tú no te imaginas. Tuvieron que traerlo para acá y hasta medicarlo para que él se bajara un poco. Da pena, ya lo sabes, muchachos. Bueno, Freddy, dame a ver si el sí, porque tú puedes decir que en la dos semanas que no viene a otro momento. Que la vela es domingo. ¿A domingo? Sí. Yo vengo. ¿Dónde la vas a hacer? ¿Aquí o en su casa? Estamos pensando si hacerla aquí o hacerla en el centro comercial. ¿Oíste? Pero, bueno. Ella dejó mucha vaina, no se sabe todavía. Yo voy a hablar con los muchachos, algo que ella y yo hablamos antes de ella. Tú sabes, su lecho de mujer. Dame, tú sabes. Todo el mundo se va a la coña. Todo el mundo va para allá. Es que imagínate la costumbre, Calito, que le hace daño a uno. Nosotros teníamos tiempo, tú sabes. Te eran pegados, sí. Tú sabes, Fred. Está bien, Calito, ya tú sabes. Está bonito, tú loco, Ajá, tira bariátrica. Te acompañan tus sentimientos. Gracias. Qué guay. Bueno. No, yo lo que pasa, la gente está equivocada con eso de sentimiento y de eso, del luto y qué sé yo qué. Pero que el luto se lleve en el corazón. El luto no se lleve en música ni en ropa. Tú no ves, yo no le paro a nada. Yo sé que mamá estaba en un mejor lugar. Aquí lo que estaba yo era sufriendo. Pero Wanda, de lo que está lleno el corazón es que tú habla la boca y actúa la carne. Oye, porque, mira, Wanda, te voy a decir algo. Cumplo año el domingo. Y quiero ponerme una ropita bien de la que me gusta, bien sexy, bien coquetica. Pero Wanda. Pero Wanda. Hay un humo. ¿Qué sentimiento? Para llorarla con gusto.
para llorarla con gusto, porque todavía me siento un poquito medio... No sé, te mira, que te sientas... escúchame, nosotros... ¿Viniste a llevar vida o viniste no, no, a...? No, yo vine a darle pésame. Yo vine a decir a darte pésame, pero no. Si a ti no te duele... Te agradece, amor. No, nosotros no pudimos venir ayer, tú sabes, porque... Yo sé cuáles son las amigas mías. Sí. Hoy dije viniendo a darme pésame. Pero que... ayer que estaba llorando, yo hoy no estoy llorando. Sí, ya. Hoy pasé la hoja y hoy estoy en... Tingoreo. Es flaca que estoy, pero tampoco se queda una cara de robo sin matar en un teteo. Bueno, Wanda, Wanda y Raulín. Raulín. Ni me lo miente ese. Que ese es fresco. Estoy haciendo un TikTok y viene y me quita el teléfono. Pero no, digo yo, Raulín, yo quiero ver para darle pésame. Está aquí adentro. Que ese tiene menos sentimiento que cualquiera. Raulín. No lo llames, que estoy de pelear con él. Estoy loca. Raulín. Y diciembre viene ahí. ¿Todo bien? Pésame, cariño. Mira, acompañando tu sentimiento. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ver, yo estaba en el hospital, tú sabes, la cosa del bebé, entonces no pude directamente venir. Estaba mejor ya. Sí, gracias. Y yo tenía la pasola dañada. No es fácil, pero ya estamos aquí, mira, lo sentimos muchísimo. Lamentablemente el caso, lo sentimos muchísimo. Guarda, deja la bulla, estando con la gente, por favor. Que estoy pillado con esta muchacha. ¿Qué es lo que le pasa? No, pues ella tiene que tener problemas. Se va mami y ayer y ya está ya con una bolsita de él y una vaina. Cuidado. El sentimiento se lleva en el corazón, el sentimiento no se lleva en cantar, ni se lleva en ropa, no se lleva en nada de eso. Pero cuidado si ya quedó con algo mental. ¿Tú sabes que Wanda es loca? Desde que nació, tú lo sabes que ella es loca. Tú sabes que sí. Por eso que mami no va a trabajar. Él sabe que sí, que esa es la loca, que le cocina. Te cociné hoy y te iba a lavar la ropa, pero no te la voy a lavar. Cali, yo tengo que checar la vaca para ir para allá, que están y a ver la gente que está trabajando. La vaca mía, y... ¿la puedes vender? Pues ella me dijo que fuera. Yo quiero los cuartos de la vaca mía. Bueno, no, la mitad de la vaca, dame todo mi cuarto. Ya tú sabes, Wanda, adiós. Pero, bueno, cualquier cosa, Raulín, tú sabes que puedes contar con nosotros, o sea, conmigo, tú sabes que mi apoyo. ¿Ustedes son amigas de Raulín o amigas mías? Yo tengo mi apoyo, tranquila, Wanda. Es que tenemos que irnos, Wanda. Pero mira, cuidado si fue que quedó con algún problema. Mía, algún problema mental y hay que llevarla a un psicólogo. Tú sabes que como amiga de ella, yo estoy disponible. Eso es de que ella nació, yo creo que es un psiquiatra. Sí, tiene problemas porque el mami se muere. Claro, que le peleé a la misma, la hizo un tito, pero bailando, guajado. Sí, entonces, eso es una cosa, eso no es normal. La vaca mía, quiero que me la venda. Y la mitad de la casa vendía también, que yo me voy a tirar el pile flow ahora para ir al fire, aprovechar la oferta. Tú estás loco, para hacer tito. Fue del mismo coro que me hice en la vuelta. Bravo. ¿Pero qué? Oye, ¿Wanda está en la casa? Sí, pero yo no voy a hablar con Wanda. Ven, que necesito hablar con ustedes dos, algo urgente. Yo tengo que decir que Ven, que hay que organizar esto primero antes de nada, porque yo han pasado muchísimos casos y quiero resolver esto. Ven, vamos, ven. Mira. ¿Y qué es lo que está hablando con ustedes? Ya me llamó usted, ¿no? ¡Wanda! La bendición, tío. Ay, bien. ¿Cómo te estás, tío? Muy bien. Oye. Estamos súper bien. Necesito hablar contigo, con Raulín. Porque en otra familia han pasado muchísimos casos, muchas cosas. Y como yo he visto todo eso, yo he tenido experiencia de eso, yo necesito hablar con ustedes urgentemente. Señora, pongan atención a lo que les voy a decir. Como ustedes sabrán, la doña me tenía mucha confianza, ¿no? Y yo paraba con ella para ir para más vainas, tú sabes. Lamentablemente el caso, ella tuvo que partir. Pero antes de ella irse, ella parece como que se presentía de que eso iba a pasar. ¿Usted sabe? Ella siempre presenta. Yo no sé en qué va eso, que ellos siempre como que presienten y empiezan a hacer cosas que tú dices, wow, pero es raro que no digan. Estamos hablando, Wanda, por favor, compórtate. Pero háblame como la gente a mí, porque tú crees que tú eres mi papá. Tú no eres mi papá, yo estoy loca, que vendan todo esto aquí. Oye, Wanda. Para irme de aquí. No, Wanda, pero. Para irme, yo no quiero saber de ellos. Oye, ni va a pasar a ver y ya tú estás hablando de vender. ¿Y qué corazón es que ustedes tienen? No, yo no entiendo, sinceramente. No, tiene ella, porque tú sabes bien cómo yo soy. Aquello iba a joder con la vaca, Freddy, para llevar yo. Y a ver si hay una gente que me ayude, porque ella no es capaz de ayudar. Oye, escucha lo que las mujeres trabajan también. Déjeme decirle lo que pasa. ¿Sabes que yo paro ocupada haciendo tipo? Oye, ¿y eso te paga a ti? No me paga, pero me va a pagar. Oye. Escucha, Wanda, escucha lo que le voy a decir, mira. Raulín, te voy a explicar. Allá hay un documento que dice que esa casa te la dejó la doña a ti. Ah. Sí.
esa catedral. Y hay un documento. Sí, ¿qué? Allá hay un documento que la doña antes de partir de esta tierra le dejó la casa a él. Aquí hay un marco. Sí. No, vaya, ya está. Escucha, más, déjame hablar. Yo no tengo que ver con eso. Déjame hablar. Freddy, que está hablando. Déjame hablar, déjame hablar. Yo ni sabía lo que Freddy está hablando. Yo no tengo que ver con eso. Yo no sé lo que Freddy está hablando. Déjame hablar. A mí me dejan la vaca y me dejan la. Pero como ella me dijo, tú la atiendes ahí. Para que tú le vayas sacando cosas que le dé a los muchachos. Como tú eres más mayor que ellos y ellos todavía no tienen mente de experiencia ni nada, ni saben lo que van a hacer con su vida. Tú, mientras tanto, tú le vas sacando algo a la tierra. Porque ella dejó eso para trabajar. Yo me voy, quédate tú con todo ahí, porque yo no puedo tener esa. Que tú estás que estar controlándome a mí, tú eres mi papá. Yo no soy tu papá, Wanda, pero soy tu hermano. Mira, escúchame, Wanda, mira, no te, oye, escúchame, Wanda, deja tu desespero. Dime. Te volviste loca con dos o tres pesos que mami te dejó, ¿no, verdad? Mm. Por eso es lo que me dejaron a casa a mí, porque tú tienes que aumentar la vela, pasado mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué me importa? ¿A tú la vela? Importa. Claro, porque a ti fue que te dejan la casa, de tú que tienes que hacer la vela. Oye, el muerto tierra tierra, ya mami te enterra. Yo me voy porque tú eres un hombre que quiere estar controlándome la vida. A mí no me gusta que me controle. Yo tengo 20 años de edad y tú lo sabes. A mí no me controlaba nadie. Mira, y tú dices que controlarme. Ya está comprando cabello. Bueno, escúchame, está comprando cabello, está haciendo vaina. Te va a poner linda. Ese tipo, nomás te quiere a ti porque te dejan un par de pesos. Por eso yo te llamo para que fuera para allá. Desde que tú no tengas un peso, te va a botar. Cuando yo lo que tú vas a hacer. Ese hombre me quiere con cuarto y sin cuarto. Me quiere como quiera. Te voy a proponer algo, mira. Si te queda. Vamos a chequear la vaca y todo con Freddy. Cuando tú me te vas a mi comprar la vaca. Yo te voy a dar vaca de esa para que tú veas cómo yo estoy contigo. No. Yo no quiero que tú te vayas a rodar con ese dinero que te lo van a botar, te lo van a gastar y te van a hacer todo lo que quieras. Con quiera. Ese dinero, voy a invertir mi dinero, lo voy a multiplicar y voy a venir aquí y te voy a hacer así en el hombro. Así te voy a hacer. No me controles, me voy. Y lo otro que tengo por ahí me lo guardan. Y vengo a buscar para la ropa de la de mami. Claro, porque esas ropas son mías. ¿O también te quieres quedar con la ropa de ella? Ay, me llevo una cuanta aquí. Pero las otras me las voy a llevar. ¿Te quieres que te veas que vestido de negro, que de luto? El luto se lleva aquí, no en la ropa. Me voy. Vaya bien, mija. Que Dios tenga misericordia de ti hoy. Muchacho, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí tranquilo, tú sabes. Un dinero, Wanda, que tienes que darme. ¿Un dinero? Sí. ¿No te lo dejó ella aquí? No, pero Wanda se fue esta mañana aquí. ¿Cómo así que se fue? Claro. Ella se puso loca con los tres pesos que le dejó mami a ella en la cuenta y agarró y compró ropa, compró cabello, compró, le puso una pinta, se fue por el tipo que ella tiene en Santiago, pues ya. Ahora, después de 3 meses, viene a llamarle porque sabe que tiene dinero. Pero yo no me... Perdón, ella no me dejó un dinero contigo aquí. No. O sea, que ella se fue ya, se fue. Y ella me fue para allá y me dijo que yo me voy y no vuelvo más para esta casa. De todo me dijo, muchacho. Wow. Sí. Wow, pero qué. Llama, a ver qué ella dice, porque ahora está mala paga, se puso ella ahora, después que no te digo a ti. Le dijo, Wanda, mami, la vela mami para mañana, me dije, hala tú, me dijo así mismo, oye. Pero ella se fue sin tampoco esperar la vela. Pero qué Wanda, ni más, wow, pero qué. Llama, va a algo, va a ver lo que pasa. Pues yo tengo que ir a buscar a Freddy, que tengo que ir a chequear la barca para allá, que Freddy me dijo que tiene como que inyectarle algo. Está bien, además yo voy a ver si me comunico con ella, pero ella no tenía que hacer eso, ¿no? Ese no dinero era. Wanda, que cuando nos paga, vaya a aprovechar a que haga dinero. Después, yo, pero Cali, mami no tiene ni 15 días, ya anda gastando los cuartos ya. Wow, mi hermano. Cali, ya te sabes, llámalo. ¿Sí? Está bien, gracias. Wow, oye, ahora. Hola querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo vine bien. A recoger el dinero de los productos. Ay, ¿cuánto que yo te debo? 1200. Óyeme, pero dame lo que tú tengas, no importa. Ah, sí, mira, ahora mismo yo te puedo dar 200, mira. Tenía 300 nada más. Okay. Te debo 1000, pero en la tarde
Quedaron de traerme un dinero que yo presté. Yo te lo pago. Ay, mi hija, tú no sabes lo que me acaba de hacer, Wanda. ¿Qué te acabo tú de no hacer? Sabes, óyeme, tú sabes el trabajo que yo paso ganándome estos chelitos. Doña Wanda se me fue con el dinero que me debe. ¿Y cuánto ya te debe? 3,000 pesos. ¿Tú crees que eso es fácil? ¡Wow! ¿Pero qué está papá? ¿Dónde? Dije, para Santiago, dije, va atrás de un tipo que la llamó, que ahora después que tiene dinero, es que el tipo se ha interesado en ella. Y no es que tiene dinero, es que le dejaron 3 pesos en una cuenta. Yo quiero ver cómo se le gaste, pero nada, tranquila, que allá arriba hay un Dios, allá arriba hay un Dios. Ay. Yo la vi en pompa con cabello cotizo y toda la vaina. Ah, cabello cotizo y toda la cosa, compró, ¿verdad? Claro. Así mismo, y a mí entonces me dejó en el aire, yo que tengo que tener ese dinero de esos productos. Pero mira, uno tiene que tener paciencia, cada día más. La gente me la paga. Wow, yo imagínate. Déjame yo llegar, cariño, gracias. Muchas gracias. En la tarde, yo te tiro para que venga, tú sabes. Está bien, no hay problema. Que yo siempre estoy el día contigo. Ok, está bien, gracias. Sí, mi amor. Sí, te compré los tenis. Y te compré un poloche que combina con eso. Claro, tú sabes que lo mío es tuyo, bebé. Tú me tienes que pedir por tu boca, que tú sabes que yo te pongo eso. Sí. Pero date rápido. O rato esperándote. Sí. Sí, el pantalón yo te lo compré, pero no estaba segura de la medida. Igual, sí, bueno. Hola. Ay, yo quiero lo contigo, bueno, ay, yo. Sí, que te compré también. Dos pantalones que tú quieres. Dos polochetes. Pero que los tenis, mi amor, originales, cuestan hasta 10,000 pesos. Ay, pero no te preocupes por dinero, que yo tengo dinero. Pues date rápido, porque tengo rato aquí esperándote. Ven, ven, que yo te compré eso. ¿Tú sabes qué es lo que tú digas, bebé? Está bien, déjame ver qué es lo que quieres comenzar. Dale. Dime, Carlito. ¿Qué me lo mandan conmigo? ¿Quién? La primita mía, Yokairi. O sea, Yokairi, ¿verdad? Ajá. Después fumo y te cogiste un fiado, nunca lo pagaste. ¿Yo? ¿Te fumo fiado? Dile a fulana, a mí se me ha olvidado ya tu casa y decirte. Bueno, solo pago yo cuando yo pueda, no puedo ahora. Tengo dinero. Pero bueno, aparte te llevo un dinero fuerte. Te veo con cabello nuevo, pelo nuevo, peluca nueva, cadena de... Entonces, que tú vas a tener para pagar un perfume de 1,000 pesos. Es lo que pasa, Carlita. Yo tengo un dinero aquí. Y ya yo lo tengo comprometido porque yo dije que le iba a comprar eso a mi novio. Le voy a comprar unos polocheses, unos tenis y un... Wow, dale esto, dale esto. Wow, mira. Que voy a dar más, tú dejes más. Cosa vaquita, pagando días. Esa mujer se levantaba a las 6 a ordeñar. Esa vaca, wow. ¿Y qué tiene de malo que yo le dé gusto? Que a ti, ella se murió. El dinero te cayó a ti y tú lo estás malgastando. ¿No? ¿Qué dinero? A mí lo que me cayó fue para lo que tenía mamá. Escúchame. Una cosita. Yo un consejo, mira. Valora lo que tu madre te da. O sea, tu madre murió de derecha y te dio el dinero, supo yo. ¿Verdad? Entonces, el dinero que tu madre, con tanto sacrificio, consiguió, tú lo estás gastando en un hombre. ¿Eh? Deja de tener. Es mi novio. Entonces, por eso va, se va, oye. Va, lo viene. Vamos a ayudar a Raulín ahí. Wow, Raulín. Hay que buscar grapa y vaina y alambre para ponerle al otro vaso de ella, ¿eh? Porque esa vaca, tú sabes que se salía de ella. Pero vamos a verla adelante a ver si también. Esa amarilla es más mañosa, muchachos. Ah, pero tú no viste que se me mandó atrás, Dina, si uno de sirena. Es por aquí, está saliendo, ¿verdad? Sí, eso hay que arreglarlo todo eso. Todo eso hay que arreglarlo. Entonces hay que comprar palos nuevos para ponerle ahí, toda la cosa ahí. Wow. Tú chequeate si la rama se está mojando, ¿no? Tú chequeate eso. No, porque ya se moja como quiera. Por eso no se puede ir, ya salí de ahí. No, hay que arreglar, como tú dijiste, buscar los palos. Arreglar bien. Sí, ahí está. Vamos a verlo. ¿Y qué cerebro que tiene ese cerebro, Freddy? Yo creo que está ñoño con la mamá, porque la mamá casi no le está dando teta y vaina. Y eso, bro. Y más que tú sabes que el papá de él lo llamó para la otra vaina, para allá, para el otro vaso. Está solo ahí, donde no le falta que le hace. Ya le ponen así.
Y así era la otra vez, la chiquita, la pinta, estaba así también. Pero, mami era la que bajaba acá, muchacho. Sí, ya, era la favorita de ella. Le gustaba a ella. No, y cuando ella venía aquí, se paraba aquí, venía, y le hacía de que... Chu. Venía ella derechito aquí ante ella. Ella pensaba que era una gallina. Sí. No, y era que era gallina. Ella no va a tener aquí con la mano, un puño desde maíz en la mano, y venían toditas para ella. Ah, pero yo no te había dicho. ¿Qué? ¿Qué? La abuela no tocaba a ti a mí, porque cuando ella fue... ¿Qué se fue para dónde? Para Santiago, atrás de ti. Oye, 3 meses sin llamarle, de que supo que ya tenía una chelita y nada se fue. Pero Wanda está pasada, Raulín. Pasada, que está Raúl. Ay, no, no. Ay, santísimo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que se fue? Se fue así. Y me dijo... ¿Y le... por y cuándo? Yo le dije, Wanda. Ella no me dijo nada a mí que se iba ni nada. Yo le dije, Wanda, piensa bien la cosa. No te voy a gastar ese dinero. ¿Sabes lo que hizo ella, fue? Y con los cuentos que tú le pasaste, te das cuenta. Compró cabello, compró ropa, compró... Yo quisiera que te lo había visto. Y se levantó temprano. ¿Qué mente que tiene esa muchacha? A las 8:00 de la mañana salió de la casa. Dije, me voy de aquí, yo no puedo más. Toma, dije, Wanda, piensa bien la cosa. Yo soy tu hermano, ve. Incluso le dije, Wanda, te voy a arreglar 2 bancas para que siga trabajando conmigo. Y me dijo que no, Freddy. Ahorita se lo veo que se puede. Ya la quieta, yo voy a ver que ella va. Digo, no tengo un puesto. Oye, cuando ese tigre vea que ella no tiene cuarto, tú verás. El tigre está de y más ahora seguro le dijo ella, no, a mí me dieron unos cuartos, no más, seguro le dijo ella esto. Porque no, pero yo te digo a ti que. Pero ella sabe que la vela es ahora, es el fin de semana. Pero no, Freddy, para allá. Aunque lo que te voy a decir, no te me aloques con el dinero que tú tienes, ni con la casa, ni que de hacer lo que era, ni nada. Agarra mejor. Y eso es cuarto, agarra y métele más vaca ahí. Ah, pero tú sabes, Freddy, como yo estoy, tú ves, los medicamentos los compramos de una vez. Yo no tengo que hacer nada, loco, yo estoy enfocado en que voy a hacer la casa, yo lo primero. Entonces te la voy a hacer mejor, porque cuando ya va a meter mejor. Métele a vaca ahí, que tenés no pesa. Sí. Métele, oye, tú con un par de vaquita más, oye, de la leche en la semana, en la cosa. Con eso tú vas a hacer ese cuarto y tienes para tu gastar y para hacer lo que tú vayas a hacer. ¿Vamos a comprar medicamento entonces? Sí, vamos a comprar, que quien yo te vi ese rico. Bravo. ¿Cómo está la de correr de para allá? No, está bien, yo no estoy mirando, pues. La suerte que el río no subió mucho. No, yo te dije que para acá arriba no iba a subir, ya. Tú con un afán, vamos a ver. Ah, pero hay que verla, Raulín, hay que verla, sí, porque ese es el patrimonio de nosotros. Es que yo sé, Freddy, cuando el río sube, no sube. Ya, está perdido, viejo. Esto es como que hay que tirarle producto porque atrás estaba ahí. Claro que hay que tirarle producto todo esto ahí, porque la mata que mango se está tapando, yo apenas se bebe. Y limpiar el tronco de la mata de palma. Y cuando mandemos a tumbar los cocos, se puede hacer eso. Claro, hay que hacer algo. No se puede hacer, imagínate. Wow, Dios mío. Hay que esperar un rato, a ver, porque la amarillita está ahí atrás, entonces... No, hay que esperar que llegue. Y el becerrito de la pinta también. Son allegados también ahí. De ahí corre, yo fui, no lo vi ahí. Es un ratito bien ahí. Pero sí. esa agua le va a caer bien a los guandules, porque ve, se estaban secándose, se ve, ya se está verdecito, ve tú, ve. Mate guama, ve, Raulín, ve. Con vice flores. El agua es buena. ¡Oye, muchachos! Pero guarda, me lo hizo en el parque, muchacho, de allí. ¿En el parque? En el parque, la bicho que está durmiendo. Yo, guarda, ven, vamos para acá, para la casa. Tú no me dijiste a mí que se fue, que para allá. Y me echó un noche. Guarda, ¿dónde aquí? No, guarda, ella me hizo ahí en el parque. ¿Tú te fijaste bien que era ella? Sí, yo le vamos para mi casa, para echarle comida, porque... Sí, tiene un bajo, mira, a ver. Y no quiso, ¿no? Vayan a ver si te la convencen. En el parque de ella, para Juile. No, yo no quiero acuerdo con Guarda, ¿no? Loco, Raulín, espérate. Guarda, familia tuya, Raulín. Y tú me dijiste a mí que ella se había ido para allá y que con pan de marido de ella, que se lleva vaina. Bueno, ella no se fue para allá, seguro fue que vino rota y quiere venir con tigreaje. No, no, y que queda ahí, en el parque que vive entonces. Yo complico decir, la abuela, que me voy entonces. Raulín, pero que ven, vamos a ver, a ver qué familia tuya camina, vamos a ver. Deja eso a un lado, el orgullo a un lado, Raulín, la familia. Freddy, yo con orgullo. Yo estoy chequeando la vaca. Ajá, ¿Cómo tú le llamas eso? ¿Cómo tú le llamas eso, Raulín? Hay que dejar el orgullo a un lado, Raulín. Oye, hay que dejar el orgullo a un lado. Vamos, que ella es familiar de nosotros. Camina, ven. Ven, vamos, ven. Ven, deja eso. Pues vamos ahora, ven. Aquello más importante que eso.
muchacha. ¿Y qué estás haciendo ahí, Wanda? ¿Y qué fue lo que te pasa? Yo te voy a bloquear, también. Yo tengo días llamados ante ti. Tú ni el teléfono y suena, ni nada, a ver cómo tú estás. El teléfono se me apagó y fui ande una mujer que me dejaron cargar el teléfono y ahora fue que prendió. Pero yo lo que quiero saber es por qué tú no esperaste la vela, tu banda. Porque es que tú saliste a rodar por allá, teniendo tú tu familia, teniendo tú tu patrimonio ahí mismo. ¿Para qué fue que tú saliste a rodar? Me dejé cegar por el dinero y gasté todo mi dinero. Y mira cómo estoy ahora sin nada. Y no quería llegar para allá porque tú me lo dijiste tantas veces, Raúl, y mira ahora. De que tú, yo no entiendo por qué tú eres así, mija. Yo te explico a ti la cosa, tú tienes que entender, Wanda. Ese hombre solamente quería usar tu dinero porque te acuerdas la vez que te botó de allá y vuelve de nuevo con él. ¿Por qué te llamó a ti la atención? Porque supo que tú tenías dinero. Ah, sí, sí es bueno, ¿no es verdad? ¿Y por qué tú no fuiste a mi casa, Wanda? ¿Por qué tú viniste a dormir aquí en un parque? Fue que con todo lo que yo te dije y no tenía cara de volver para la casa porque yo te hablé feo, me presté tan feo de mi madre y ni esperé la vela y en verdad yo me volví loca porque yo pensé que tenía todo el dinero del mundo y el dinero se gasta y cometí un error contigo. No tenía la cara de ir allá y pedirte perdón y volver con mi carita limpia porque tú me lo dijiste varias veces. Y me dijiste que no me vaya. Yo con mi arrogancia me fui. No tenía la cara de volver. Pero es que no, tú tienes que pensar primero la cosa antes de tu irte. Tú no puedes, oye, dejar tu familia de vaina. Poder andar atrás de un hombre que lo que es, o es marido tuyo. O sea, ese no es familia tuya ni nada. Tú no puedes dejar la familia por un hombre. Ese fue el error más grande que tú cometiste. Sí. Y más de que agarra y fallece la doña y tú te vas ni espera a verla, ni espera a nada, ni te queda ayudar a uno ni nada. ¿Eh? Tú ves cómo que pasan las cosas, eso fue una lección que la misma vida te dio a ti para que tú entendieras de que la familia está primero que cualquier cosa. No, fue que yo me dejé llevar porque me vendió muchos sueños. Vámonos, Freddy, que tengamos que chillar la vaca. Y yo estoy arrepentido. Raulín, pero ¿cómo que no vamos? Claro, vamos. ¿Cómo que no vamos? No, oye. No, ella te está hablando de decirme a mí que te perdone a Wanda. No, yo no te perdono a gente. Raulín. Wanda me dijo claramente a mí cuando se iba. Yo me voy, quédate tú con todo ahí. Porque yo no puedo tener esa. Que tú tengas que tú tienes que estar controlándome a mí. Tú eres mi papá. Yo no soy tu papá, Wanda, pero soy tu hermano. Mira, escúchame, Wanda. Deja tu desespero. Dime. Te volviste loca con 2 o 3 pesos que Manuel te dejó. ¿No es verdad? Por eso es lo que me dejan a casa a mí, porque tú tienes problemas mentales. La vela es pasado mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué me importa? ¿A la vela? Claro, porque a ti fue que te dejan la casa, eres tú que tienes que hacer la vela. Okay, yo necesito, escúchame a mí, oye, yo soy mayor que tú. Escúchame a mí. Raúlín, oye. Espérate. Yo no entiendo. Yo no me quiero perdonar, yo lo entiendo, porque yo también fui demasiado. Claro, yo me dijo bien claro. Oye, te está diciendo arrepentida, loco, que fue lo que pasó. Ella te está explicando a ti lo que pasó. Ella te está explicando. Y más que familia tuya. Claro, ya se fue, disfrutó su dinero, hizo lo que hizo, entonces vino otra vez a caer a donde hay sangre. Ella capacitó a Raulín. Ajá, ya recapacitó. Voy a hacer lo mismo, pero yo la otra vez yo se lo dije a ella, que no se fuera, que vete el otro y ve cómo vino ahora. Porque tenía dinero. Ese tipo además te quería tipo el dinero, Wanda, tú no entiendes. Así que busca donde tú viste. Es que tú sabes que las mujeres cuando están enamoradas no entienden. Tú no lo sabes eso. Tú sabes que las mujeres no entienden cuando están enamoradas. ¿Eh? Tú no lo sabes. Tú tienes que entenderlo porque ella es una mujer. Ella es una mujer. ¿Te entiendes? Eso es así. Está y tú bien, no te puedes ir, oye. Tú bien, tienes que perdonarla porque ella es familia tuya, loco. Tú tienes que perdonarla, oye. Pues la doña, loco. No, pues no lo hagas por mí ni por ti. Hazlo por la doña, loco. ¿Eh? Imagina, la doña había estado aquí. Tú lo hubieses hecho. Hazlo ahora que ella no está aquí también. Haz lo mismo. Tú tienes que ser más vaina, loco, con la familia tuya. Freddy, yo no estoy mal. ¿A qué está mal yo ella? Yo sé, yo no estoy diciendo en ningún momento que tú estás mal. Es ella la que tuvo mal, ok. Pero ella recapacitó, Raulín. Ella reaccionó también. Bueno, yo lo que te voy a decir, mira, escúchame. Hermano, que se me escucha. Yo te quiero como tú no te lo imaginas, Wanda. Más que cualquier hombre. Llévate cuando yo te digo algo, Wanda, de mí, porque yo sé, yo veo en la persona la maldad que hay, Wanda. Es que yo no lo veía de ese punto de vista. Tú no lo veías me porque yo cegar. Sí. No, Wanda, oye, escúchame. Yo me quise llevar de ti. Oye, escúchame. Vámonos para mi casa. Para que duerma allá. Y tenga hasta que tú puedas conseguir un hogar, tú puedas vivir. Porque a ti te dejan un dinero para que tú compres una casa y no hiciste nada. Ahora te voy a proponer otra cosa.
si tú en verdad quieres que te perdone y que quieres que vuelva para acá, lo que tienes que hacer es bajarte a trabajar conmigo. Porque yo, las mujeres trabajan. Yo veo, Freddy, que las mujeres bajan, andan en finca a trabajar. Ella puede trabajar y, dame, claro, y enseñarme que a mí tiene que... a creer en ella. Ella puede hacer eso. Eso sería un buen comienzo para ti. Ah, cuando tú me enseñas a mí a creer en ti, yo voy a depositar toda mi confianza en ti de nuevo. Pues Freddy, es que yo así, pero el deseo mío era dejarte aquí a ti. Ese es el deseo mío, porque como tú me hablaste a mí ese día, yo me siento incómodo, Wanda, todavía. Y vine aquí porque Carlito fue que bueno dijo a nosotros, dije. Yo vi a Wanda en el parque allá, me dio pena con ella, que todo otro, que estaba hace 3 días sin bañar, sin baño, yo no sé. Sí, vamos. Me quiero bañar. Vamos, coge tu maleta y vámonos. Y la vaca, mira, que yo te dije que te iba a dar. Vamos para que la veas. Y te pone una bota, un pantalón de mujeres de trabajo, de verdad. Y el hombre que venga a jugar contigo, tú le das a sí mismo. Yo no soy mujer de jugar con nadie. Yo soy una mujer que tú tienes que coger esto como espejo. Esto que pasó, tú lo tienes que coger como espejo. Que los, a veces los hombres lo que quieren es el dinero. Este es un mensaje para aprender hoy en día. Que si tú tienes algo, no te creas más importante que todo el mundo. Recuerda que como sube, también baja. Que Dios me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre.